Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston Sports. Yo soy Chad y les damos la bienvenida a una nueva jornada de Rocket League, defendiendo los colores azules. Un buen partido pinta en este estadio. Y ahí está Milos, la pretende, Milos la pretende, la pone ahí. El remate, ¿quién viene? ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol de Blas! A pase de Chad Milos, que nunca perdió de vista la pelota. Y ahí está, la acomodó, la puso bonita, un bomboncito para su compañero. Y ponen el primero muy temprano en el partido. 1-0 los azules, todavía falta mucho por jugar, así que los naranjas tienen todavía un ratito para acomodarse. No se preocupen, todo bien, todo tranquilo. El chiste es que el espectáculo sea el que gane aquí. Bob Saget lleva la pelota, voló, todos vuelan, se les va la pelota. Milos otra vez, ahí está el tiro, remate ahora del jugador naranja Tree. Ahí está, vámonos Milos, saca esa pelota, ya venían los naranjas con... ¡Ahí está el tiro! Nada, pasó cerquita, nada más, cerquita la bala. Vámonos, controla Blast, el autor del gol. Milos lo acompaña, Milos puede ser su... ¡Se le fue asquerosamente! ¡Vamos a ver en el fondo! El mejor nombre del mundo para este partido. ¡El remate! ¡Me cayó cerca! ¡Parecía poste! Poste de Bob Saget. Ahora Blas la lleva. La va a perder con su compañero. Milos mete la pelota de nuevo. Se sigue sintiendo el peligro en el área naranja. La intentaba el portero, porque tienen portero. Muchachos, ahí está. Nada. Bob Saget la intentaba y la vuelve a acomodar. Parecía que la ponía ahí bien para Milos, pero Milos un poquito le dio frío. Le dio frío de entrar con todo el poder. Así que saltó para ver si mejor rescataba el remate. Milos espera, aquí sí lo hizo bien, esperó muy bien, tranquilamente. Pero no, ahí está el tiro, Bob Saget. ¡Uy! El remate. Truila para ahí, en la media cancha. Puede ser peligroso incluso un tiro en la media cancha, pero no sabemos. ¡Ahí está! ¡Remate! Milos en el fondo, evitando el empate de los naranjas. Ahora Bob Saget sale con la pelota. Emocionante el partido, la tiene Bob. Afuera, de parte de Tree. Tree la saca. Ahí está, remate Milos. Milos reaccionó perfectamente, muy rápido, Blas, ahí está. Seguimos intentando, el partido se juega totalmente en área naranja. Blaze la intenta, déjamela papi, ahí está. El remate, se le va a todos, pero no llegó nadie a cerrar la pinza. Así que los naranjas controlan ahora. Puede ser, Milos va con toda la intención de destruir, pero se mueve la pelota. Ahora el jugador Jay la va a poner ahí, la intentaba, creo que era el que andaba de portero. Pero ahora va Bob y Blas, los dos amigos. Pero se hicieron bolas, parece que están mosqueando ahí la pelota asquerosamente. Milos la intenta, ahí está. ¡Ah! ¡Woo! ¡Remate! Que la para el arquero ahí en la línea. Tenía hasta dos porteros, Jay e Inferno. Estaban los dos ahí paraditos, no quieren otro gol. Milos otra vez la intenta, Milos muy participativo, mete el centro. Bob la intenta, nada más. El partido se juega totalmente en área, pero no hay que confundirse, no hay que sentirse seguros. Milos vuelve a salvar a su equipo. Y ahí están otra vez, Inferno la buscaba, pero Bob Saget hace muy buena cobertura ahí. A Blas, PJ, el portero del equipo, ahí está, Milos otra vez. Milos está haciendo una labor defensiva impresionante, pero también de ataque puede ser Milos. Ahí está, Inferno. Nada, es que tienen portero fijo. Con portero fijo está muy difícil. A menos que se les haga una jugadota ahí. ¡Ay, demonios! Esta puede ser de los naranjas. Se le fue el remate. Ahí está. ¡Milos de nuevo! Gracias a Milos, el arco se mantiene en cero, porque si no, esto ya iría como 15-1. Y ahí están de nuevo los naranjas. No sueltan el acelerador. Un minuto por jugarse. ¡Vámonos todos!, dice Milos. El mismo también Blaze le ayuda a sacar esa pelota. Milos toma su lugar. Al parecer está jugando un poquito mejor en la defensa. Tree la intenta así. Hace el remate. Milos no se come la finta. Y ahí está. Puede ser el gol. ¡Salvada! Impresionante de parte de Inferno, que ya tomó su papel de portero muy en serio. Pero solamente quedan 45 segundos por jugarse. Si van a intentarlo los naranjas, que sea en este momento, porque se les acaba el tiempo. Y déjenme les recuerdo que van perdiendo. Ahí está Blaze. O Blast, digo. Para Bob.
Bob lleva la pelota, retrasa peligrosamente, pero sabe que está su compañero. Ahí están los dos. Tranquilos, que está Milos, que está papá Milos, muchachos. Tiene esa pelota. Otra vez, el balón es controlado por los azules. Remata la bola. Se va hasta el otro lado, 13 segundos por jugarse. Puede ser la última de los naranjas, puede ser la última. ¡Gol! En los últimos segundos, Milos no puede hacer todo, muchachos. Milos no puede encargarse de todo el equipo, de toda la defensiva. Tenía que fallar en algún momento. Y eso lo aprovechó Tree para poner el empate a 8 segundos de que se acabara el partido. Y esto puede que se vaya a la largue. ¡O aquí lo! ¡Aquí lo ganaban los naranjas! Atacando todo el partido y hasta el último. Hasta el último momento se quisieron poner vivos, pero se juega un tiempo adicional. Ya se ensució el partido está calientito. Esto puede caer para cualquiera de los dos bandos. Vamos a que explosión, les dije. Inferno creo que ya sacó las garras porque ahí está el tiro de Milos. Porque ya empezó a destruir gente. Milos la intentaba otra vez, ahí está. Zagget va a recargar un poquito más. Milos hace lo mismo. Vamos a ver dónde está la pelota. Ahí está, la saca Blaze. La saca Blaze tranquilamente. Puede ser este remate. Si no era Milos, se iba esa pelota tranquilamente al fondo de las redes. Consiguiendo la victoria, pero no. Blaze la intenta. ¡Bob en el fondo! Otra salvada de parte de Inferno. Y puede ser esta, pero Milos está atento como lo ha estado todo el partido. Ahora quiere meter el gol. Ahí está. ¿Quién está? Una peinadita nada más. Para sacar a ese defensa de encima. ¡Ahí está! ¡Qué buena jugada! ¡Gol! Tree Truster hizo un jugadón ahí. No sé si fue fortuito, pero mira. Paradiña nada más. No pudo. Blaze no pudo con esa jugada. Pudo haber sido él el salvador de este partido. Merecida victoria de los naranjas. Se le reconoce el esfuerzo. MVP. El anotador del gol del gane, Tree Toaster, o algo así. Aquí termina el primer partido de esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports. Quédense con nosotros que regresamos con otro partiduki. Continuamos con esta jornada futbolera aquí en Turbo Foston Sports con otro partidito de Rocket League. Aún defendiendo los colores del equipo azul. Ahí va Malaria. Llevando la pelota, conduce, tiene el centro, pero no viene nadie. Puede ser de Milos. ¡Este tiro! ¡Gol! ¡Gol de Milos! A escasos segundos de continuar el partido. La saca Ape. Top Destroyer no la alcanza y Milos aprovecha el error y la mete hasta el fondo de la red. 1-0, azules. El partido empezó movidito. Esta puede ser otra vez. Uy, Milos la intentaba. Malaria también. Mal. Vamos a llamarle mal. La ponía mal ahí. Está. Otra vez la intentaba. Milos va a sacar esa pelota. ¡Bum! Ya sabe que hay porquería en la cancha. Ya sabe que aquí hay que destruir. Vámonos. Se regresa. Van los naranjas con todo. Van de centro. Ahí está. Puede ser. Todos remataban. Todos defendían. Una bola ahí de carritos por todos lados. Pero el balón salió y no concluyó. Ahora pelean los naranjas. Los azules la llevan. Pets intentaba el centro. ¿Qué puede ser? Puede ser Milos. También puede ser Milos. Ahí está el remate de Milos. Que se va un poquito alzadito. ¡Ahí está mal! ¡Gol! ¡Gol de Malaria! A pase de Milos que no perdió la vista del balón. La intentó mandar el centro. Afortunadamente estaba Malaria Aids al final para meter el segundo de los azules. A lo mejor los azules se llevan un partidito tranquilo. Puede ser, no hay que descartarlo. Pero veremos, esto depende mucho de qué tan impetuosos vengan los naranjas, ¿verdad? Ahí está Milos chocando el balón, no, sin miedo al éxito, sin miedo al choque. Ya van los tres, se acerca Milos, ¡boom! Saca la casa, se va Pets, la llevaba de gane, así es que saca ese balón, ¡puede ser! ¡Pets en el fondo! Entre Milos y Pets estorbaban un poquito, pero no fue problema para sacar esa pelota y evitar que los naranjas alcanzaron un poquito al equipo azul.
Ahí está entre Pets y Milos, están llevando a cabo el balón. Ahí está, pues. Se la quitó mal. Milos, con la mejor de las intenciones, quería meter esa pelota al fondo para lograr su segundo gol. Mal venía con un poquito mejor de posición y aprovechaba, pero Milos le quitó la pelota. Ahí está, mete un centro buenísimo. Un dulce. Los defensas estaban muy bien atentos ahí. Pets intentaba meter al menos una chilenita para rozar esa pelota y dejarla dentro de la portería. Ahí está, la destrucción empezó de parte de Ape AA sobre Pets. Una vez que el partido empieza a tomar forma, como que muchos jugadores no soportan la presión de ir perdiendo y dicen, no, a destruir, venga, vamos, ahí está, puede ser, ¡gol! Justamente lo que decía, empieza a destruir, se ponen impetuosos y dicen, venga, todo se puede. Ahí Milos la intentaba, pero reaccionó demasiado tarde. Y ahí está el descuento por parte de los Orange. Partido intenso. Intenso estamos teniendo en esta cancha. En la nochecita, una nochita agradable. Puede ser de Milos. Ahí está el remate. ¡Poste! Además, Top Destroyer sacaba cualquier peligro de ahí. ¡Vámonos!, dijo. ¡Qué buen remate de Milos! Se levantó, midió, remató y la puso realmente en el ángulo. Y ahí está Pets. ¡Gol! Jugada que se hizo el mismo. Mira, ahí está. Hace una pared, rebota, él mismo la busca. Y el autor del gol, Ape, se fue de largo, dejando solito a Pets para que metiera el tercero para los Blues. Si el partido está intenso, ahora se pondrá súper, súper denso después de este gol. Mira, y le intenta skills. Milo saca la pelota tranquilo con un peinadito. Pero la tiene, puede ser para Malera. Los dos están ahí. Y la intentaban, pero no. El equipo naranja se empezó a defender bien. Pets solito por ahí está. Skills sacando la pelota. Los tres naranjas van sobre el balón. Háblense, por favor, háblense, que incluso me desesperan al otro equipo. ¡Demonios! Ahí está Ape. Top Destroyer aguanta, como que esa es su estrategia, aguantar un poquito para ganar el contraataque, pero en este momento atacan los azules. Puede ser, déjensela a Milos. Ahí está el remate, que sale más bien centro, que nadie remata. Ahora Malare va por la pelota. Milos va en contra del balón. Ya toma la vertical. Puede ser, Milos. ¡Uy! La pelota quedó mucho más arriba, pero Milos estaba precisamente esperando que el balón bajara para poder así sacarlo, así que no había peligro. Milos está jugando muy bien defensivamente. Vamos a ver si así continúa. Solo quedan 50 segundos por jugarse. Y esto puede ser, ahí va el área. Pets remata. Milos va con todas las de la ley, pero va muy, muy descompuesto su tiro. Ahora el balón se juega por todo lo alto. Ape la busca. Ape buscaba el tiro de pared. Ahora va mal área. Pasó cerquita. Pets, qué pacho. Vámonos. Ahí está el remate de mal área. Dave esperaba hasta atrás para buscar la pelota y así elevarla. Pets otra vez. Milos en el fondo. Skills la vuelve a meter. Pero la pelota queda muy atrás para su remate. Vámonos, dice Milos. Esta puede ser. Nada. Skills antes. Ahí está. Milos en el fondo. No deja que haya un descuento de último segundo como pasó en el partido pasado. Y se está acabando esto. ¡Uno! ¡Se acabó el partido! Victoria para los azules. MVP, Chad Milos. Muy buen partido, muy intenso. Se estaba ensuciando un poquito, pero aguantó y triunfó el fútbol, por así decirlo. Y se jugó muy bien. 3-1 el equipo azul. Muy buen partido. Regresamos con un partido más, el último de esta jornada. No sin antes ver esta pausa comercial. One world devastated by the evil forces from hell. Only one man to destroy them all. And one very scared guy playing with them. Holy shitballs, holy fucking shitballs. Me he encerrado. ¡Oh, diablos! ¡Son dos! ¡Oh, son mil! ¡Aléjense de aquí! ¡Shit! ¡Oh, fucking shit!
turn on. Watching on to the hosting. Regresamos a este último partido de esta jornada futbolera de Turbo Boston Sports, ahora defendiendo los colores orange. Vamos a ver cómo va este partido, espero que cumpla las expectativas, hagan sus pronósticos muchachos. Ahí está Milos cubriendo la pelota, él era el último detrás de la portería, al frente de la portería digo. Mira nada más cómo se le fue esa, pero Milos está atento, atento para esto. Ahí está, hold it, ahí está el remate, Milos salvando todavía. Master Max, Bloxis, la intenta, está el tiro, puede ser. Milos cubriendo esa pelota para que Siphon no metiera el gol, porque venía certero, venía derechito, venía todo. Tenía todo para meter esa pelota. Ahí está el remate. ¡Tiro! Pegó en el poste y salió. Se salvan los Orange. Y ahora puede ser esta. Otra vez Milos intentaba tranquilo. Bueno, ni tan tranquilo, un poquito presionado para meter el balón. Pero estaban los azules muy atentos a la pelota. Just hold it. Ahora tiene Milos, rebota el balón buscando el centro. Igual el tiro también, como no, cualquiera de las cosas. Ahí está. Ya la llevan los dos, no se hablan los azules, puede ser de Milos. Ahí está el remate de Siphon primero. Se le va todo, Milos nada más para estorbar, porque esas son estrategias también, aunque no lo crean muchachos. El chiste es saltar y estorbar a la pelota, para que no puedan rematar de la misma manera. Venga, ahí está, puede ser Mark Wood. Boom, el tiro de Hold it, vámonos de aquí. Sacan la pelota en los naranjas. Azules no dejan de atacar. Y los naranjas se han dedicado a defender nada más. Vamos a ver si ahora sí tienen. Milos, se le va esa pelota, demonios, no la midió bien. Perdió una oportunidad muy valiosa, puesto que daba 1-1 contra el portero. Bueno, el que fungía como portero. Ahí está Milos, mete un centro interesante, un poquito flojito, pero ahí está el remate, puede ser. Nada, Bloxis no pudo rematar, no pudo concretar ese centro. Repito, bastante flojito, pero bueno, pudo ser una oportunidad de gol. Ahí está otra vez el tiro, está gol. Nasty mete el tiro. Él mismo se hace la jugada, rebota en la pared, espera que Just Hold It salte. Y ahí está el tiro y el gol de Nasty Mech. Para lograr el 1-0 para los Orange. Aún queda tiempo, no hay que festejar tan rápido, no hay que hundirse en sus propios júbilos. Así es que está el remate, puede ser Milos, ahí está el remate, por poquito. Just Hold It salvó la pelota y puede ser, pero está Bloxis. Digo, ojalá, ahí está el remate, tranquilo, ya pasó el peligro, dice el buen Bloxis. Vámonos, Milos saca esa pelota con un pequeño toquecito, puesto que no la midió muy bien que digamos, pero Nasty otra vez al remate. Enemigos, vámonos, entre los dos quieren meter la pelota, no se hablan, pero regresan perfectamente. Ahora tienen un poquito más la pelota, como que ya son un poquito más dueños de la situación. Y otra vez, puede ser, está el tiro, remate de Bloxis, saca esa pelota, para que está el tiro, Bloxis, gol, Bloxis, 18, se arma la jugada, mira nada más, hasta con pirueta, y fue a rodear. Todo fue autopase, fue a rodear toda la cancha, él remata, él anota, todo él. Denle un premio, por el amor de Dios. 2-0 Orange. Azules, preocúpense, ya no han tenido mucho peligro. Lástima que estaba muy, como que muy paciente ahí en la portería. Just Hold It, se acerca la pelota, puede ser Milos, el remate bonito, puede ser. Bloxis remató hacia atrás, muchacho, es hacia adelante, venga, ahí está, no, tiro, gol. Se lo cuentan a Mahmoud, pero el gol es de nuestro compañero Nasty, mira, pum, chacalaca. Dijo, ahí está, yo quiero meter gol por todos lados. 2-1 se está poniendo bueno el partido aquí en Neo Tokyo. Vamos a ver, ¡pum! ¡Destrucción! De Milos para Mahmoud, el autor del gol de los azules en este momento. Y se acercan peligrosamente, puede ser Milos. Ahí está, anticipa perfectamente ese remate. Otra vez Milos. Quiere el suyo.
¡Mira nada más! ¡Qué buena jugada! ¡Just Holding en el fondo! En el fondo evita lo que podría ser la ventaja definitiva para los naranjas. Bien pudo ser ya el último clavo en el ataúd, pero Holding le esperó perfecto, como dice su nombre. ¡Y esta puede ser! ¡Bloxy! Sacando lo que podría ser el empate para los azules. ¡Qué buen partido se está viviendo aquí en este estadio, muchachos! ¡Saquen esa pelota! Ahí va Nasty. Nasty lleva la pelota otra vez, lleva el balón, conduce la bola. Ahí está Milos. Milos no va a dejar que eso pase. Ahí está. Puede ser un buen centro, puede ser un buen centro. ¿Quién llega? ¡Está el gol! Nasty Maca, 30 segundos de que se acabe este partido. Mete el tercer gol, que puede ser el definitivo para la victoria de los Orange sobre los Blues. 3-1. 28 segundos por jugarse. El partido está más que definido. De aquí ya no se mueve. A lo mejor otro más de los naranja. Están atacando mucho mejor. Los azules tienen como que ese miedito, ¿no? A la pelota, no sé. Ahí está Milos. La intentaba, pero se le fue mucho eco. ¡Explosión de Magmund! ¿Qué dijo? Si ya perdí, pues mejor los exploto, ¿no? ¿Cómo no? Y puede ser otro. Milos, ahí está. Se perdió el suyo, pero ahí está el tiro y se acabó el partido. Y con esto, MVP también, Nasty Mac metiendo gol para todos los bandos. ¿Cómo demonios no? Se acabó el partido, se acabó esta jornada deportiva de Turbo Foston Sports. Espero que la hayan disfrutado, espero que hayan atinado sus pronósticos. Y nosotros nos vemos la próxima semana con otros partidukis. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Nosotros nos veremos. Yo soy Chad. Bye.